Cordial saludo para todos, sean bienvenidos a esta emisión de CNC Noticias. Gracias por preferirnos, les presentamos los titulares. Autoridades investigan muerte de anciano a manos de sicarios presuntamente de la CFAR. Víctima había denunciado que la guerrilla lo había despojado de sus tierras. ESAD dice que graduará jóvenes que estaban el día con requisitos y pagos. Se soluciona un inconveniente que dejó en vilo a más de 33 nuevos profesionales. Aparatoso accidente dejó una persona muerta y otro herido en carreteras del departamento. Completo informe rindió gerente de la unidad de salud en la asamblea departamental. Tres aspectos fundamentales se debatieron con los corporados. Policía de infancia y adolescencia busca jóvenes estudiantes que se vuelan de establecimientos educativos y se albergan en parques. Secretaría de Educación adelanta renovación de las matrículas para alumnos antiguos. Ley de garantías empezó a regir según circular de la Procuraduría General de la Nación. Y luego de la muerte de un concejal en Saravena, los corporados manifestaron su preocupación por encontrarse desprotegidos. Ministerio de las TIC busca que se abra posibilidad de internet Wi-Fi gratis en Arauca. Varios sitios ya cuentan con el servicio. Presenta las noticias, Mayra Alejandra Fuentes. Agradecimientos especiales a nuestros canales aliados por retransmitir esta emisión de noticias en los municipios de Tame, Saravena, Fortul y Puerto Rondón. Autoridades investigan muerte de anciano a manos de sicarios presuntamente de las FARC en la capital araucana. La víctima había denunciado que la guerrilla lo había despojado de sus tierras, dicen las autoridades. Una nueva víctima registraron las autoridades en la capital araucana cuando una persona identificada como José Iván Jiménez Torres, de 62 años de edad, desplazado de la finca Tres Damas, Boca del Lele, y quien según información extraoficial se había desempeñado como presidente de la Junta del IPA en el año 2008, recibió varios impactos de arma de fuego cuando se desplazaba en su bicicleta. Falleció el señor José Iván Jiménez Torres, quien fue víctima de unos sicarios que le propiciaron unos impactos de arma de fuego. Según el levantamiento por parte del Cuerpo Técnico de Investigación, fueron dos impactos que recibió en la parte occipital derecha del cráneo. Al lugar llegaron funcionarios del grupo de criminalística para realizar el levantamiento del cuerpo del anciano, que en varias oportunidades había denunciado amenazas por miembros de la CFAR, que según las denuncias lo habían despojado de sus tierras. Sí, ellos son desplazados de hace 2 años de la vereda a la comunidad y precisamente ellos instauraron una denuncia a raíz de la gente, de los terroristas, de las FARC, que pues, lo hicieron desalojar sus tierras y pues según los familiares del difunto, del finado, pues son retaliaciones por parte de la guerrilla. El crimen fue perpetrado en el sector conocido como Mata de Venado, vía que comunica al Puente El Ruano, a escasos kilómetros del centro de la ciudad. Sí, esa finca queda a 700 metros hacia el lado de la carretera, que va de aquí del centro hacia el CAI mano izquierda. Él se dedicaba, se iba para a ordeñar su ganado. Entonces en ese momento aprovecharon los delincuentes que lo miraron solo y le propinaron 2 impactos con arma de fuego. ESAP dice que graduará jóvenes que estaban al día con requisitos y pagos. Se soluciona el inconveniente que dejó en vilo a más de 33 nuevos profesionales. Un nuevo escándalo se suscitó en contra del ESAD. Según información, cerca de 28 estudiantes de los 55 que estaban programados para recibir su grado en la Escuela Superior de Administración Pública ESAD no lo podrán hacer, al parecer por inconvenientes del claustro universitario, incluyendo su territorial que tiene sede en Norte de Santander, por lo que el director Óscar Eduardo Carvajal Bastidas, territorial Norte de Santander, visitó la capital del departamento y se refirió al tema. Bogotá envió los diplomas de aproximadamente 30 alumnos que tienen todas sus situaciones académicas solucionadas, procedemos a graduar hoy y en unos días hay otro grupo que está solucionando problemas académicos para
poder presentarme de nuevo acá en Arauca en 15 días, 20 días para efectuar una segunda tanda de grados. No discute las situaciones que se vienen presentando, sin embargo no desconoce que sí hay falencias en el cumplimiento de requisitos por parte de los estudiantes, por lo que se busca poder graduarlos a todos que están programados para esta oportunidad. Bueno, hay situaciones que se presentan, por ejemplo, la entrega en cierta época. Es que la ESAP pide 45 días antes de cada grado la entrega de los documentos. Y si la persona no ha entregado la documentación completa dentro de esos 45 días, no queda para esa programación de grados. Entonces, por lo tanto, algunos alumnos que tengan situaciones académicas pasaron de los 45 días. Aclaró que varios casos se pudieron haber presentado en el claustro universitario para que se presentara el caso que mantiene inconforme a los estudiantes. La ESAP para este periodo gradúa 1000 personas. Y en algunas territoriales pues siempre nos quedan algunos alumnos que no alcanzan a la primera ceremonia de grado. Aparatoso accidente dejó una persona muerta y otro herido en carreteras del departamento. Las altas velocidades con que se conducen estas vías serían la causa de los trágicos hechos. Totalmente destrozadas quedaron las dos volquetas que chocaron de frente en la vía que de la pesquera conduce al municipio de Arauquita. El fatal accidente que dejó a una persona muerta y otra herida se registró en el sector de Las Bancas. El conductor que murió fue identificado como Alberto Salinas, mientras que Hamilton Ortiz Vega, que resultó herido, recibió los primeros auxilios por parte del personal de bomberos de Arauquita, quienes lo trasladaron al Hospital San Lorenzo de dicha localidad. Según Juan Carlos Agüelo, uno de los voluntarios, tan pronto se tuvo conocimiento del accidente, se trasladaron hasta el lugar de los hechos, donde se pudo evidenciar la gravedad del mismo. Son varios los accidentes que se han registrado en las diferentes vías del departamento por exceso de velocidad, por lo que las autoridades buscan se tome conciencia en los conductores. Es tiempo de hacer una breve pausa en CNC Noticias, ya regresamos. Completo informe rindió gerente de la Unidad de Salud en la Asamblea Departamental. Tres aspectos fundamentales se debatieron con los corporados. Policía de Infancia y Adolescencia busca jóvenes estudiantes que se vuelan de establecimientos educativos y se albergan en parques. Secretaría de Educación adelanta renovación de las matrículas para alumnos antiguos. Ley de Garantías empezó a regir según circular de la Procuraduría General de la Nación. Y luego de la muerte de un concejal en Saravena, los corporados manifestaron su preocupación por encontrarse desprotegidos. Ministerio de las TIC busca que se abra posibilidad de internet Wi-Fi gratis en Arauca. Varios sitios ya cuentan con el servicio. Vive en Arauca la fiesta más grande de Colombia. Del 2 al 8 de diciembre, la tierra del joropo vibrará al ritmo de arpa, 4 y maracas. El Cholo Valderrama, Vitico Castillo y Mayra Tobar en la tarima del folclore. Este es mi llano, compadre. Disfruta además de la música de Ray Ruiz. No me acostumbro, no. Raycon. Y es que tu cuerpo me llama. Peter Manjarres. Que dice la leona. Farid Ortiz, Willy García. Pero no quiero dormir. Alquilados. Porque tan solitaria tú. Estrellas Orquestas y Daniel Calderón, entre otros. Yo te vi, tú no me viste. Canta tu sonrisa. Porque cuando conoces Arauca, tu corazón se vuelve llanero. Invitan alcalde de Arauca, Luis Emilio Tobar Bello. Gobernación, gestora social municipal, Confiar y Cabalgando. www.arauca-arauca.gob.com. Ahora podrás realizar todos tus trámites y servicios desde la comodidad de tu casa u oficina. Visita www.arauca-arauca.gob.co. Allí encontrarás noticias, chats, foros, eventos y toda la información que usted necesita sobre nuestro municipio. Consulta en el portal institucional de la Alcaldía de Arauca tus recibos de Impuesto de Industria y Comercio, Impuesto Predial Unificado, Internación de Vehículos, entre otros. En Arauca somos Frontera Digital. Trabajo, progreso y solidaridad. Luis Emilio Tobar, Alcalde de Arauca.
Yo estudio en la universidad con mayor cobertura del país. Con presencia en 19 ciudades y más de 200 laboratorios de práctica. Con 209 programas en todas las áreas del conocimiento. Y una comunidad universitaria de más de 49.000 estudiantes. ¡Faltas tú! Inscríbete y conoce más en www.ucc.edu.co. Hacer las cosas mal te hace ver mal. En Colombia, el hurto de señal es un delito penalizado con cárcel. La Comisión Nacional de Televisión te invita a denunciar estos casos ante las autoridades competentes para que nuestra televisión sea siempre la mejor. Comisión Nacional de Televisión. Oye tú, muy cómodo, ¿no? Genial, dormir hasta tarde, esperar la comida para volver a la cama a ver televisión y mantenerte en el Facebook día y noche, ¿verdad? ¿Alguna vez has pensado que podrías estar aún mejor? Pues lo puedes estar. Conseguir esas cosas que te divierten y hacen la vida más fácil. Incluso, si te lo propones, alcanzar lo que solo en tus sueños podías imaginar. Lo importante es que empezaste tomando la mejor decisión para alcanzar tus metas, estudiar. Corporación Universitaria Remington. Poder estudiar, poder trabajar. Esta emisión de noticias es transmitida por el canal CNC a través de Global TV Comunicaciones y sus diferentes canales aliados, Canal 5 TV, Fortel TV, Telesarare y en el municipio de Puerto Rondón. Un completo informe rindió el gerente de la unidad de salud en asamblea departamental. Tres aspectos fundamentales se debatieron con los corporados. Dolly Fernández nos dice de qué se tratan. A esta hora en la noche, un informe especial desde la asamblea departamental con el invitado de hoy, Edgar Alexander Contreras, director de la unidad de salud de Arauca. Como positivo fue catalogado el informe que rindió el gerente de la unidad de salud Edgar Contreras en la asamblea departamental con el fin de que los corporados y la comunidad conocieran los avances especialmente en la construcción de la red de hospitales en el departamento de Arauca. Se dio un informe de cada uno de los diferentes hospitales, cómo va el avance. Primeramente esto se socializó la aprobación de la actualización de la red del departamento de Arauca, que era uno de los requisitos que nos exigían para la construcción de los hospitales. El día 23 del mes de octubre, por el Ministerio de Salud, fue dada la viabilidad de la red del departamento. En lo que tiene que ver con el Hospital San Vicente, se presentaron ya los estudios de factibilidad ante el Ministerio para que den el aval para la construcción de esta institución. Otro de los aspectos que llamó la atención de los diputados y que llegaron con cifras en mano fue las inversiones de los recursos que allegan de la gobernación al ente descentralizado y que va dirigido a diferentes programas que para la fecha son visibles. A la unidad administrativa se han girado recursos por el orden de los 21.000 millones de pesos. Estos recursos en un 70% se han transferido a través de contratos interadministrativos con los hospitales, con los diferentes hospitales, con el Hospital San Vicente, el Hospital La Moreno y Clavijo y el Hospital del Sarare. De una u otra manera han tenido una repercusión en el impacto de la salud,
y además de esto han tenido una repercusión en el pago oportuno de los sueldos del personal de cada uno de los hospitales. Asimismo, se refirió a los recursos de inspección, vigilancia y control que realiza cada uno de los municipios por el ente de la salud. La inspección, vigilancia y control de las IPS públicas. Al respecto, se han visitado 97 IPS públicas, de las cuales 27 han recibido sanciones y las otras están con hallazgos administrativos en procesos de mejoramiento. En lo que tiene que ver con la inspección de alimentos cárnicos, este año se han decomisado más de 2.000 kilos de carne, producto de contrabando y producto de mala conservación. Este fue un informe de Dolly Fernández Rojas, jefe de prensa de la Unidad de Salud de Arauca, desde la Asamblea Departamental para Noticias CNC. Policía de Infancia y Adolescencia busca jóvenes estudiantes que se vuelan de establecimientos educativos y se albergan en parques. Se evita que vayan a parar al mundo de las drogas. Los constantes llamados de los docentes a los padres de familia para estar pendientes de lo que hacen sus hijos ha llevado a que las mismas autoridades de infancia y adolescencia busquen minimizar que los estudiantes cachen clase o se escapen de los colegios. Los parques se han vuelto albergues de esos estudiantes, por lo que son los primeros sitios que se visitan. Estamos llegando a todos los niños, niñas y adolescentes y jóvenes de Arauca y estamos llegando a las calles, a la residencia, a los parques, estamos retomando a todos estos adolescentes en grupos con prácticas educativas, pedagógicas, recreativas y pues encaminando, ya como si bien es cierto, ya se llega al tiempo de vacaciones, las fiestas acá decembrinas y demás, para que le den un buen manejo a su tiempo libre. La deserción escolar está marcada en el departamento. Muchos jóvenes están matriculados pero no llegan a las aulas. El último caso se presentó cuando jóvenes de un establecimiento educativo se encontraban fuera de la institución y en malas compañías, lo que motivó a las autoridades, luego del permiso de docentes y padres de familia, enseñarles el problema de las drogas. Nos dicen que en el Parque Biosaludable se encuentran tres adolescentes, las cuales están con un grupo de jóvenes que manifiestan que no es de muy buena reputación y que no deberían estar allá, sino en el colegio o en su casa. Inmediatamente nos dirigimos al lugar y efectivamente estaban las tres adolescentes vistiendo el uniforme del colegio, del plantel educativo, y procedimos a trasladarlas hasta la unidad del Simón Bolívar. Estando allí, hablamos con los docentes y demás, se llamaron a los representantes de familia, los padres de familia, dos eran de Venezuela, pero que estudiaban acá, y una pues vivía acá. Se coordinó, se les hizo, las llevamos hasta la Fundación Faro de Responsabilidad Penal, con el propósito de que supieran cómo viven allí estos adolescentes, cuál es el trabajo que ellos tienen ahí en la Fundación Faro, y con el ánimo de que no cometa ningún delito o contravención. La campaña se intensificará en toda la ciudad para evitar que jóvenes caigan en el mundo de las drogas. Efectivamente, este trabajo lo hacemos día a día, las patrullas de infancia y adolescencia, vigilancia y control, con el propósito de que las niñas, niñas y adolescentes no consuman sustancias psicoactivas, bebidas alcohólicas y, como le digo, no cometan ningún delito o contravención o sean víctimas de lo mismo. Secretaría de Educación adelanta la renovación de las matrículas para alumnos antiguos. La nota nos la presenta Narda Guerrero. En el proceso de renovación de matrículas para alumnos antiguos y alumnos nuevos se encuentra la Secretaría de Educación Departamental. El área de cobertura invita a todos los directivos docentes a mantener al día el sistema de matrículas. Hasta el 15 de noviembre, las instituciones educativas del departamento de Arauca tienen plazo para renovar la matrícula de los alumnos antiguos y de los que solicitaron traslado, que establece el cronograma para definir la oferta y atender la demanda de cupos escolares. A partir del 18 de noviembre se adelantará el proceso de matrícula de alumnos nuevos, entre estos los estudiantes procedentes del bienestar familiar y programas de atención integral de primera infancia. La Secretaría de Educación del Departamento busca con este proceso facilitar a los padres de familia o acudientes el acceso de los niños, niñas y jóvenes en el sistema educativo. La principal es que los estudiantes que venían dentro de los establecimientos educativos tienen la primera prioridad para continuar dentro del establecimiento educativo siempre y cuando exista la disponibilidad en aulas. Igualmente, para los estudiantes nuevos, los que vienen
a nivel de preescolar, la prioridad es para los estudiantes provenientes de los programas de atención integral a la primera infancia y del bienestar familiar. El área de cobertura de la Secretaría de Educación deberá reportar al Ministerio de Educación Nacional el 14 de febrero del 2014 la información de la matrícula válida a través del Sistema de Información Nacional. Sí, se les está diciendo a los rectores para que inicien el proceso, aprovechen durante el transcurso de ahorita al mes de enero, porque en el mes de enero y febrero la plataforma del sistema de matrículas se vuelve compleja, se vuelve bastante lenta y dispendioso su registro. Es mejor que vayan aprovechando y vayan registrando la mayor cantidad de matrícula disponible. Recuerden que hasta el 15 de noviembre tienen plazo para la renovación de matrículas de alumnos antiguos y para los alumnos nuevos a partir del 18 de noviembre. Desde la Secretaría de Educación, Área de Comunicaciones, les informó Narda Lisbeth Guerrero Alvarado. Es tiempo de hacer una breve pausa en CNC Noticias. Ya regresamos. Autoridades investigan muerte de anciano a manos de sicarios presuntamente de la CFAR. Víctima había denunciado que la guerrilla lo había despojado de sus tierras. ESAD dice que graduará jóvenes que estaban el día con requisitos y pagos. Se solucionó inconveniente que dejó en vilo a más de 33 nuevos profesionales. Aparatoso accidente dejó una persona muerta y otro herido en carreteras del departamento. Completo informe rindió gerente de la unidad de salud en la asamblea departamental. Tres aspectos fundamentales se debatieron con los corporados. Policía de infancia y adolescencia busca jóvenes estudiantes que se vuelan de establecimientos educativos y se albergan en parques. Secretaría de Educación adelanta renovación de las matrículas para alumnos antiguos. Ley de garantías empezó a regir según circular de la Procuraduría General de la Nación. Y luego de la muerte de un concejal en Saravena, los corporados manifestaron su preocupación por encontrarse desprotegidos. Ministerio de las TIC busca que se abra posibilidad de internet Wi-Fi gratis en Arauca. Varios sitios ya cuentan con el servicio. Hacer las cosas mal te hace ver mal. En Colombia, el hurto de señal es un delito penalizado con cárcel. La Comisión Nacional de Televisión te invita a denunciar estos casos ante las autoridades competentes para que nuestra televisión sea siempre la mejor. Comisión Nacional de Televisión. Vive en Arauca la fiesta más grande de Colombia. Del 2 al 8 de diciembre, la Tierra del Joropo vibrará al ritmo de arpa, cuatro y maracas. El Cholo Valderrama, Vitico Castillo y Mayra Tobar en la tarima del folclore. Este es mi llano, compadre. Disfruta además de la música de Rey Ruiz. No me acostumbro, no. Rey Con. Y es que tu cuerpo me llama. Peter Manjarres. Me dicen la leona, porque ya no la aguanto. Farid Ortiz, Willy García. Pero no quiero. Alquilados. Porque tan solitaria tú. Estrellas Orquestas y Daniel Calderón, entre otros. Yo te vi, tú no me viste. Canta tu sonrisa. Porque cuando conoces Arauca, tu corazón se vuelve llanero. Invitan alcalde de Arauca, Luis Emilio Tobar Bello. Gobernación, gestora social municipal, Confiar y Cabalgando. arauca-arauca.gob.com ahora podrá realizar todos sus trámites y servicios desde la comodidad de su casa u oficina. Visita www.arauca-arauca.gob.co. Allí encontrarás noticias, chats, foros, eventos y toda la información que usted necesita sobre nuestro municipio. Consulta en el portal institucional de la Alcaldía de Arauca tus recibos de Impuesto de Industria y Comercio, Impuesto Predial Unificado, Internación de Vehículos, entre otros. En Arauca somos Frontera Digital. Trabajo, progreso y solidaridad. Luis Emilio Tobar, alcalde de Arauca. Psst. Oye tú, muy cómodo, ¿no? Genial, dormir hasta tarde, esperar la comida para volver a la cama, a ver televisión y mantenerte en el Facebook día y noche, ¿verdad?
¿Alguna vez has pensado que podrías estar aún mejor? Pues lo puedes estar. Conseguir esas cosas que te divierten y hacen la vida más fácil. Incluso si te lo propones, alcanzar lo que solo en tus sueños podías imaginar. Lo importante es que empezaste tomando la mejor decisión para alcanzar tus metas: estudiar. Corporación Universitaria Remington. Poder estudiar, poder trabajar. Yo estudio en la universidad con mayor cobertura del país. Con presencia en 19 ciudades y más de 200 laboratorios de práctica. Con 209 programas en todas las áreas del conocimiento. Y una comunidad universitaria de más de 49.000 estudiantes. ¡Altas tú! Inscríbete y conoce más en www.ucc.edu.co. Gracias por continuar con nosotros. Los invitamos a visitar nuestra página en internet www.canalcnsarauca.com. Ley de garantías empezó a regir según circular de la Procuraduría General de la Nación. La comunidad puede servir de garante para que funcionarios públicos y dineros no vayan a parar a las campañas electorales. La Procuraduría General de la Nación emitió la circular 016 de septiembre 3 de 2013. La entrada en vigencia de la Ley de Garantías Electorales a partir de mañana 9 de noviembre, así como dentro de 4 meses anteriores a las elecciones presidenciales que se realizarán el próximo 25 de mayo del 2014, esto es a partir del 25 de enero del 2014. Esta circular, que es conocida ampliamente ya por todas las entidades, tiene 7 hojas, pero vamos a remitirnos única y exclusivamente a hacer el resumen en el que se encuentran incluidas prácticamente las prohibiciones y las obligaciones que le quedan para los servidores públicos de acatar las normas que quedan aquí contenidas por las recomendaciones que hace el señor Procurador General de la Nación respecto a la parte que tiene que ver con la Ley de Garantías por la doble elección que se verificará en la vigencia del año 2014. Según el Procurador Regional William Martínez, se busca que se cumpla con las recomendaciones que estipula la circular con el fin de evitarse investigaciones disciplinarias. No se podrá. Primero, celebrar convenios interadministrativos para ejecución de recursos públicos, ni participar, promover y destinar recursos públicos de las entidades a su cargo, como tampoco de las que participen como miembros de sus juntas directivas, en o para reuniones de carácter proselitista, inaugurar obras públicas o dar inicio a programas de carácter social en reuniones o eventos en los que participen candidatos o voceros de los candidatos a la vicepresidencia, a la presidencia de la República o al Congreso de la República. Autorizar la utilización de inmuebles o bienes muebles de carácter público para actividades proselitistas, ni para facilitar el alojamiento ni el transporte de electores de candidatos. Y por último, modificar la nómina del respectivo ente territorial o entidad, salvo que se trate de la provisión de cargos por faltas definitivas con ocasión de muerte o renuncia irrevocable del cargo correspondiente debidamente aceptada y en los casos de aplicación de las normas de carrera administrativa. La comunidad puede servir de garante en el proceso electoral que se desarrolle en total transparencia y que los servidores públicos cumplan con sus funciones y no participen en política. Se debe denunciar a la Procuraduría General de la Nación
aparte de que existen otros órganos de control en los cuales tendrán que hacerse las diferentes llamados para que efectivamente este proceda y se hagan las investigaciones del caso para garantizarle precisamente a los electores y a los elegidos que sean elegidos conforme a cómo están las normas vigentes pactadas en la Constitución Política de 1991. Y luego de la muerte de un concejal en Saravena debido a una penosa enfermedad, los corporados manifestaron su preocupación por encontrarse desprotegidos en el régimen de salud. Reinaldo Talero del canal Aliado TV Sarare nos envió el siguiente informe. A raíz del fallecimiento del concejal Gabriel Hernán Torres Aya, quien no se encontraba asegurado por parte de la administración local, los concejales han puesto sus puntos de vista, dialogamos con ellos. Hoy, pues, con mucho dolor y con profunda tristeza tenemos que registrar la desaparición física de un compañero de la Duma, el honorable concejal Gabriel Torres, y con mucho más tristeza vemos que estamos desprotegidos, que es una familia que queda desprotegida, que nosotros seguimos siendo vulnerables, de tal suerte que en esta sesión que acaba de terminar el día de hoy, pues precisamente hicimos esa proposición en el sentido de que haga presencia el secretario de Gobierno, la secretaria de Hacienda, porque ellos tienen que responderle como administración municipal a la comunidad. ¿Llevarán esto a instancia jurídica si es necesario? Sí, claro, el deber nuestro, y eso la mesa directiva ya se le solicitó precisamente que dé a conocer a los entes de control, porque nosotros igualmente si no lo hacemos estaríamos cometiendo peculado por omisión, estaríamos nosotros guardando y alcahueteando, si hay que decirlo aquí, la negligencia y la responsabilidad de los funcionarios públicos a quienes les corresponde administrar los intereses de nuestro municipio. Ministerio de las TIC busca que se abra la posibilidad de internet Wi-Fi gratis en toda Arauca. Varios sitios ya cuentan con el servicio. Se culturiza sobre el tema. Nuestro corresponsal Carlos Pérez nos amplía la información. Las únicas entidades que tienen el sistema de Wi-Fi abierto es la Plazoleta de la Alcaldía y la Universidad Cooperativa de Colombia. En el mundo de la tecnología y la globalización, ha permitido que el mundo se haga más corto de recorrer por medio de la Internet, por lo que el representante del Ministerio de las TIC en esta región, Germán Rosso, viene promoviendo el servicio de Wi-Fi de forma gratuita. Hacer un llamado a las diferentes entidades también y a los mismos comerciantes y propietarios que tienen esta actividad y que por ende tienen accesoriamente el servicio de Wi-Fi. Se busca que quienes cuentan con los equipos tecnológicos de la Internet abran el servicio para que las personas a donde lleguen se puedan conectar a la Internet de forma gratuita. Nosotros indudablemente vamos a buscar, a concientizar a través de la formación a los mismos comerciantes. Una manera de atraer a los clientes en los diferentes establecimientos comerciales es precisamente brindándole esa alternativa, dándole la opción de que usted vaya a una cafetería y tenga la opción de acceder a Internet gratuitamente. El convenio se viene realizando con otras entidades y el servicio es gratuito en plazas públicas, parques, universidades y otros lugares de la capital. Sin embargo, el programa busca tomar conciencia en la comunidad. En estos momentos la plazoleta de la administración municipal, ahí al frente, estas instalaciones cuentan con Wi-Fi público. Las personas pueden llegar con su computador, con su smartphone, con sus aparatos, que tengan la posibilidad de conectarse y tendrán internet gratuito. Es un servicio que se viene prestando hace mucho tiempo, que muchas entidades, que muchas personas también en la sociedad desconocen. El periodismo del canal CNC consultó al representante del Ministerio de las Telecomunicaciones en el departamento de Arauca, Germán Rosso Anís, para darle a conocer esta situación que se viene presentando con diferentes entidades del gobierno nacional, del gobierno departamental y municipal, que no tienen el sistema de Wi-Fi abierto. Para CNC, Carlos Pérez. Hasta aquí esta emisión de noticias. A ustedes gracias por acompañarnos. Los esperamos en una próxima emisión. Feliz puente.